Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a esta nueva exposición de la Biblioteca Nacional 1616. 1616, eh, el aniversario de la muerte de dos pequeñas figuras de la literatura, pero son interesantes, Cervantes y Shakespeare. Esta coincidencia, porque no es más que una coincidencia, que esos dos grandes escritores muriesen en el mismo año, uno en Inglaterra, por supuesto, el otro en España, eh, nos permite usar esa coincidencia como un punto de reflexión. ¿Qué podemos decir sobre la literatura? de uno comparada o reflejada en la lectura de la literatura del otro. Yo quiero pensar que si se hubiesen encontrado, hubiese sido posible que se encontrasen, no se hubiesen dicho gran cosa. Recordemos que eh, la idea que Cervantes tenía del teatro era muy distinta de la que tenía Shakespeare. Y Shakespeare pensaba que la ficción, la novela, era simplemente una especie de colección de cuentos que le, le dan argumentos para sus obras de teatro. Recordemos también que Shakespeare era un hombre de negocios, director de teatro, administrador, recaudador de impuestos, y que Cervantes... Terminó siendo eh, comisario de eh, mercaderías que llegaban a los puertos de España. Entonces, quizás hubiesen comparado contabilidades y no hubiesen hablado de literatura. Bueno, eh, el responsable de esta magnífica exposición es Guillermo David. Somos muy afortunados en la Biblioteca Nacional de tener gente como Guillermo David, y hay muchos otros que son apasionados de ciertos temas y que pueden brindarnos exposiciones como estas. Entonces, eh, Guillermo, venga y díganos, cuéntenos algo sobre esta exposición. Y muchas gracias por esta magnífica muestra. Eh, Siempre, siempre es un problema explicar qué es el arte de la curaduría. Una de las explicaciones más rápidas es que ser el pequeño tirano que le dice que no a todo el equipo de trabajo eh, que los... <laughs> porque tenemos que ser un poquito modestos, cosa que no somos. Eh, básicamente es un trabajo colectivo la producción de una muestra como la que estamos viendo aquí, como tantas otras que hemos hecho hemos hecho y que se pueden visitar en la Biblioteca Nacional. Voy a nombrar a mis compañeros, porque en realidad es más mérito de ellos que mío el estar aquí. El equipo de investigación compuesto por Eugenio Santana Goytía, especialista en las literaturas inglesas y que ha tenido un rol fundamental en la, en la construcción del relato. Eh, sobre esta parte de, de, de la muestra, de, sobre Shakespeare. Eh, una muestra está compuesta de tres ejes, objetos, en este caso libros, somos una biblioteca, nuestras muestras son bibliográficas, eh, el objeto libro que tiene con cita su misterio y con cita... Múltiples significaciones, todos somos lectores y poseedores de libros y lectores de libros de la biblioteca pública. De algún modo, con las muestras tratamos de comunicar ese patrimonio. El otro es que son los textos eh, que los producimos colectivamente a partir de la, una investigación. Tratamos de leer todo lo que se puede conseguir aquí en la biblioteca y en, el, en la ciudad para pensar uno de estos problemas y, por supuesto, las imágenes. Eh, Silvia Glosser, que está, no sé dónde está, está por ahí. Este, y Florencia Abate, que han sido fundamentales en la, en la música que hemos escuchado, es musicóloga, pero aparte una gran investigadora, amiga, eh, que han construido el relato musical eh, para poder ambientar y poder también justificar la presencia de algunas partituras que van a ver ahí en Maese, Retablo de Maese Pedro, de Mal de Falla, y por si otra cosa. Y, eh, y ha investigado también lo atinente a la cuestión del teatro shakespeareano eh, en la Argentina. Florencia Abate, que está, no sé dónde está, también no, no, no la veo bien, que estuvo a cargo de la coordinación, es muy chiquitita y escondida allá atrás, a cargo de la coordinación del catálogo magnífico, que ha sido un trabajo de edición colectivo, el, el área editorial, a cargo del amigo Skolnik, que está por ahí, este, de las correcciones, de las chicas. Eh, hemos conseguido el pequeño milagro de que el catálogo estuviera una semana antes, inclusive, cosa que es, un, es en el estado argentino en este, la Biblioteca Nacional es una rareza digna de elogio. Eh, Veronique Pestoni, que es una genia, no es una diseñadora gráfica, es una gran artista, eh, que se hizo cargo de la construcción visual de este relato. Eh, otras instituciones han colaborado también, debo nombrarlas, como el Instituto del Teatro, el Teatro Nacional Cervantes, el Iwo, eh, la Biblioteca Ronco de Azul, que nos ha prestado magníficos ejemplares, algunos de los cuales se pueden ver. En la parte cervantina. Eh, bueno, también nuestros compañeros, ¿dónde está Cristian Torres por ahí? Nosotros, Adriana, Susana, compañeros del área de montaje, que son los que se encargan de que, de que no se vea el trabajo desprolijo que nosotros hacemos y que parezca todo un relato perfecto y afiatado. Eh, los compañeros, por supuesto, de prensa, de comunicación, Natalia está por ahí. Eh, los, compañeros, eh, los compañeros de limpieza que se encargan que esto esté limpio a último momento. Eh, eh, y bueno, y sobre todo, en un equipo humano, yo creo que las muestras son una excusa para eh, encontrar a los trabajadores de la Biblioteca Nacional y poder repensar alguna situación. La situación de Shakespeare y Cervantes, como decía el director de la Biblioteca Nacional, eh, es la gran pregunta por la vigencia de los clásicos. Eh, los clásicos viven en la transmutación de su propia leyenda, viven en las versiones... Infinitas a lenguas ignotas, el hindi, el rumano, el bretón, como vimos algunas, este, algunos ejemplares de, de Quijote por allí, vive en la leyenda imaginaria que queda a través de las puestas de las obras de teatro en la memoria colectiva, pero también en las versiones en francés que salían en el siglo XIX. La primera, ahí está la primera traducción de Shakespeare en la Argentina, hecha por Miguel Canet, el autor de Juvenilia, pero el autor también de la Ley de Residencia y de Expulsión de Extranjeros, el mismo año. De, la, de que la ley se sanciona en 1904, se publica el Enrique IV en versión de Canet, la primera versión castellana hecha en la Argentina. Este, me parece interesante abrir, a veces uno ve solamente el libro y no significa mucho, pero nosotros tratamos de pensar el libro como un enigma que nos permita abrir este campo de problemas. Cada uno de los objetos, si las que están aquí, eh, nos hablan de cómo la cultura... Internacional, pero también Argentina, pensó estas situaciones. Por supuesto, Borges, que articula los dos ejes, está al centro. Hay dos ejemplares: un libro en alemán y un libro en inglés, de crítica shakespeariana, con el pequeña eh, escritura de araña del Borges ya ciego, incluso con un comentario de la madre, una apuntación de la madre, ¿no? que le leía y a veces apuntaba algunas cosas. Pero también tenemos el Borges de Pierre Menard, por supuesto. Pero el Borges eh, que edita y prologa para la Fundación de las Artes, eh, en traducción de Willy Wildlock, eh, el Hamlet, no, perdón, el Macbeth, ¿no? hay una edición muy linda, muy rara, eh, que Alberto ha citado en su prólogo. Eh, digo, esta, esta presencia múltiple de estos dos autores clásicos nos habla de la vitalidad de las lenguas, nos habla también del enigma de una lengua a otra, como puede ser el inglés, por eso cuando uno va entrando en la muestra puede ver... Eh, fragmentos bilingües, la aparición de algunas palabras, investigación de Eugenia, de algunas palabras por primera vez en el inglés, assassination, ¿no? que signa la obra de Shakespeare y que aparece, permanece en el traída de los antiguos latinajos. ¿no? Eh, no, ya no es murder, es assassination. O sea, me parece que repensar la presencia de las palabras eh, a través de sus traducciones, a través de sus malas versiones, como eh, el citando mal a Shakespeare en francés, ¿no? equivocadamente, las adjudicaciones erróneas de las cuales hablaba Borges, esa es la cultura argentina, esa es la cultura universal también. ¿no? Las, la apropiación por parte de, eh, por ejemplo, el mundo indígena, hay una, dos versiones, en quechua, eh, cusqueño, ilustrada preciosamente una edición de hace 10 años, tiene nada más, que hizo un abogado indígena del Cusco, de El Quijote, al, al quichua cusqueño, donde las escenas de Quijote transcurren en el mundo indígena. Entonces, este, las ovejas son llamas. ¿no? Cuando Quijote ataca, pensando que son caballeros, eh, eh, ataca un rebaño de llamas. ¿no? Me parece interesantísima esta, esta versión. También hay una versión al, de los refranes de Sancho al quichua santiagueño, que es una variedad dialectal de del quichua que tiene 400 años de existencia en autonomía. Los santiagueños se pelean con los imperialistas, cusqueños, dicen, que querían imponer, imponerle su formato. Bueno, una versión hecha en Buenos Aires, pero del quicho santiagueño, de los refranes que hoy día forman parte de nuestro vocabulario, esto también está reflejado en la entrada, nuestro vocabulario usual que incorpora refranero propio del Quijote, eh, ya sin saber que es el Quijote, de Cervantes. ¿no? Está también, uno puede seguir, lo que el arte y la gráfica ha hecho. Bueno, podemos ver los figurines... De las puestas que se hacían de Shakespeare, hay una versión de León Felipe de una puesta allí, una traducción con unos figurines extraordinarios. Uno puede seguir a Roberto Páez, un grabador increíble, eh, que están la, las obras que están al fondo, que ilustró el Quijote de udeva en el año 66, ¿no? que fue un clásico leído por centenares miles de personas. Uno puede ver a Gustave Doré, que es una de las imágenes más clásicas aquí, en el ingreso mismo a la sección de Cervantes, pero en diálogo con Escafati, la misma escena releída por un autor contemporáneo, o el mismo Grillo, que nos facilitó desde Londres imágenes para Shakespeare, podemos ver imágenes de puestas antiguas, de la década de 60 y 70. Es decir, el arte ha resignificado a los clásicos, les hace decir cosas... Eh, el sentido de esta muestra me parece que no es otro que ese, es decir, bueno, seguimos hablando una lengua que está fundada en los textos que por eso los llamamos clásicos, transmutamos esa lengua, hacemos lo que podemos con ello, hacemos lo que podemos en la biblioteca con las muestras. Esta muestra podría ser infinitamente mayor, podría ser infinitamente más variada, es lo que hay, como se dice en la lengua. Es lo que hay, creo que no está del todo mal, este, y bueno, es, creo que es un momento interesante para repensar estas figuras que. La efeméride nos la trae, pero que de algún modo también nos habita, porque Shakespeare es la tragedia, la tragedia contemporánea, es el mundo de la política, es el mundo eh, que, sin el cual no es fácil pensar la modernidad. Cervantes es la novela, es, es nuestra lengua, y es una lengua u otra también, la discusión sobre el español es una gran discusión contemporánea. Entonces, bueno, creo que si alguno de estos dilemas se pueden repensar a partir de esta muestra, nos sentimos más que gratificados. Gracias.